Dejar la ciudad de Mendoza, dejar la provincia de Mendoza y partir hacia dónde hoy. Nos vamos a... que lo diga ella, Marce. Dale. Navarro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Muy andan? Bien, mira, ya estamos acompañados, claro, los tres, claro. Así que decía dónde nos vamos y saludá nomás. Ya somos cuatro. Hola, Janet, ¿cómo estás? Está en Miami. Antes que nada, contarles eso, ahí en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Janet? Hola, Marcela y todo el equipo de Canal 7. Hola, muy Janet. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué haces, Janet? Bueno, Marce, pero, contanos un poquito de su historia y de lo que vamos a conocer hoy, dale. Bueno, ahí Dari nos va a musicalizar todo el tiempo y nos va a poner música de ella, porque ella es cantante mendocina, hace más de 3 años que está en Miami, se fue y está trabajando eso, así que es como la voz argentina, una de las voces argentinas ahí en Estados Unidos. Y bueno, ella nos va a contar, es su pasión la música, comenzó a los 7 años a estudiar, continuó su carrera, comenzó a componer a los 18 años, ya estaba como solista y bueno, ahora está en Estados Unidos, le va súper bien, así que un placer tenerla con nosotros. Y nos va a contar, aparte de eso, estamos en un shopping porque bueno, hoy el día está bastante complicado. ¿Y saben para qué? Porque conocemos la playa y hemos ido también a todo eso, pero también queremos saber... ¿qué hacen los argentinos cuando van a Miami? ¿Qué compran? ¿A cuánto compran? Así que vamos a hacer un mix entre lo que es la música y por ahí se va a parar en algún barcito del shopping y nos va a cantar lo que es ese centro que tiene que ver con el consumo. Así que, Janet, todo tuyo el Skype. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. ¿Quieren que arranquemos entonces a dar una vuelta por Dale. El local o arrancamos con una canción? No, arranquemos a dar una vueltita y un ratito antes te avisamos y nos cantás. ¿Les parece a ustedes? Me sí, gusta sí, más. Sí, vamos, vamos. Así, a lo broche de oro tu música. Bueno, como ustedes saben, aquí por cuestiones de sanidad tengo que poner la máscara. Ahora sí. Vamos a arrancar. Dale. Nosotros nos encontramos... en lo que es el Dolphin Mall, que es un mall que ahora se los voy a mostrar. Es un mall, es uno de los más grandes en Miami, es uno de los más famosos. Quiero uno. Está más barato que lo que dice Mendoza. Sí. A ver, ¿qué otras cosas tenemos por ahí? Janet, te hago una preguntita, no sé si me escuchás bien, pero yo quería saber, por ejemplo, cuando el argentino viaja para allá, sobre todo de Buenos Aires, Mendoza también, pero digo, Buenos Aires viajan mucho para allá y de hecho lo tienen como un lugar muy habitual, pueden ir varias veces al año. ¿Cuál es la visita de ellos? ¿Van a este shopping, a otro shopping? ¿Dónde encuentran ropa, precio, calidad? ¿Qué hace el argentino? Estos shoppings... Janet, un minutito, sí. Janet. La ficha de tu auricular hace mucho ruido. O la desenchufamos, uh-huh. Así te escuchamos esta respuesta o clarito. O está chocando el micrófono contra un botón, un cierre o algo. Algo que nos hace un ruidito que no te escuchamos bien. A ver. Sí. ¿Probando? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Cambió. Ahí bien. Sí te Gente. Escuchamos. Bueno, respondiéndote a la pregunta, la particularidad de estos lugares es que tienen tiendas que son, mira, por ejemplo, todas las tiendas de marcas, como, bueno, las grandes marcas, ¿no? Cuando se les pasa de temporada una prenda, lo que hacen es, las envían a otra tienda, ¿no? Una tienda como, por ejemplo, Ross, Marshalls, y esas tiendas te dejan la ropa más cara en precio que son un chiste. Por ejemplo, a veces encontrás una zapatilla de $100 en 20. Entonces... esa es como la cosa que a los argentinos les encanta venir acá también, ves muchos argentinos. Y bueno, por supuesto la playa, compras y playa. ¿Y algo para chicos, para hombres, por ahí algo que nos puedas mostrar? Recién vi un local de Levi's, pero por ejemplo otro local. Mira, para chicos, justamente acá si querés entramos, vamos a ver. No, de hombres, o bueno, lo que quieras. Bueno, mientras buscas, Janet, preguntarte en relación a esto que estabas mencionando de los descuentos. Viste que allá los descuentos son reales, no pasa como en Argentina, que te descuentan, te hacen un descuento del 50% después de que te duplicaron el precio.
Exacto, exacto. No, los descuentos son reales y respetan mucho ese tema. De hecho, mira, te cuento algo. Acá estamos en la ropa de hombre. Resulta que, por ejemplo, vos tenés en algunas tiendas, ¿no? Tenés un descuento el día de hoy y por, no sé, por una circunstancia vos viniste, pero no te pudieron dar el descuento. Ese descuento te lo conservan hasta el día en que vos puedas volver. ¿Me entendés? Vos decís, bueno, yo vine a tal tienda tal día y no me pudieron realizar el descuento, por lo que sea, vos podés venir otro día y te siguen manteniendo esa oferta. O sea, en eso son muy serios. Totalmente, mira, totalmente. Ahí nos está mostrando algo. Estamos shoppingando en Miami, ¿eh? Porque queríamos lunes a la tarde de hacer shopping en Miami. Después no llega nada acá, pero no importa. Jugamos un rato. Mostranos un poquito, Janet. Mira, a ver, y algunos precios, por ejemplo, de remeras para hombres, pantalones. Esta, bueno, es la marca conocida, sí, pero, por ejemplo, son 2x30. $2 por $30. Sí. Para 2x30 dólares. $15 cada 3.900 sería... pesos, 4.000 pesos. No está barato. Pará, Levi, anda a comprarte una Levi's acá a ver si te sale 2.000 pesos. Sí, no, no será Levi's original, claro, pero digo, son 2 lucas una remera, no es barato. Acá te ponen en descuento 2 remeras por 1.900, uh-huh, marca nada. Sí, después no, le pinto algún motivo con temperatura siempre. Acá sí tenés unas Levi's en $7, por ejemplo, ¿ves? Ya está, está a la mitad. $6.99. $7. Mira. ¿Ves? Chicos, sí, en realidad nada, claro, nos va a parecer una ganga porque, uh-huh, nuestro peso no vale nada. No, pero en realidad el descuento es buenísimo. Ir a encontrar una remera a $6 está bueno para ustedes, ¿no, Janet? Sí, y te digo que las encontrás más baratas, uh-huh, todavía. Acá porque estamos en la tienda original, pero si uno dentro del mismo local vos vas a esas tiendas, por ejemplo Ross, sí, y a lo mejor una Levi's, te las encontrás a la mitad, ¿entendés? En $3, porque se pasó de moda, de temporada. Uh-huh. Totalmente. O sea, es que quería aportar dos cosas. Primero, que lo que dice María es cierto. Segundo, que en la Argentina la ropa es carísima. O sea, vas a otro lado y aún con el cambio te sigue conviniendo. Y es cierto lo que aporta Oscarcito Pinco, porque nosotros en la cabeza tenemos el blue. Pero si vas a Miami, podés comprar todo con tarjeta y lo pagás al dólar tarjeta. O sea, me dice, sáquenlo por $102 aproximadamente. Te juro que me escriben lo mismo, porque claro, yo lo estaba sacando por 130 y me dicen, no, el oficial 78 más el 30% por 102. 102. Así que, Marcelita Navarro, empecemos a multiplicar todo por 102. Claro. Yo quiero el perfume. Que se vuelva Janeta a comprar el Carolina. Yo quiero el perfume. Bueno, pero encima es más fácil, ¿viste? Te da más redondito la búsqueda. Contanos qué estamos viendo ahora. Nunca. Mira, ahí tenés una tienda que están por todos lados, una tienda de vitaminas, que podés encontrar todo lo que se te ocurra, ¿no? Especialmente para los deportistas, Vitamin World, encontrar lo que sea, todo energizantes, proteínas. Estas son como las peluquerías, están por todos lados. Mirá vos, no lo había visto nunca. Y ahí tenés todo, ¿no? Bueno, para hacer gimnasio o para correr, todos esos suplementos. Todos los suplementos, exacto. Y eso generalmente, como te digo, están acá la gente, bueno, por el clima, ¿no? Por muchas condiciones, le encanta, muy deportista. Entonces, bueno, también viste que ahí hay por todos lados. Bueno, me encanta. Sí. ¿Qué más? Y bueno, acá tenés los lentes de sol también, ¿viste? Me imagino que eso también es algo que les interesa mucho. Sunglass Land. ¿Y en cuánto aproximadamente unas gafas? Mira, unas gafas, vamos a ver acá, tenés más o menos estas que están en oferta, $80. Uh-huh. Parece que las más baratas, $80. Oh, no, acá, 50, unas Vogue, marca Vogue. Uh-huh. Es 60% de descuento. Sí, más o menos, es 60, $50 para arriba. Veo que enfrente Citizen nos llama. ¿Se han dado cuenta que la marca se ha reflejado en todas las vidrieras que hemos visitado? No, vos no más viste eso. Yo te no lo juro vi. Que enfrente hay un Citizen. Decime si no, Janet. Ahí está, mirá, mirá, ahí está yendo. Mirá. Acá está, mirá. Ay, no, mirá qué ojo, Marisol. Antes de que hables, Janet, y nos muestres, me voy imaginando lo que es pasear por uno de estos lugares con Marisol Venegas al lado.
sea, es comprarte una revista y te vas a sentar. Yo te dejo recorrer. No, soy un desastre, soy un fiasco. Me pierdo en las tiendas grandes, te lo juro, por mis hijos. Me pierdo. ¿Con me vos? Pierdo. Me siento y te dejo andar sola, me los cuatro o cinco pisos. Me pierdo en las tiendas grandes, doy mil vueltas, soy indecisa, un desastre. Dale, no me importa. Callo bueno, así, bueno, veamos dicen. Esto, a ver. A ver, están a todas a 25% de descuento. ¿Ves? Vamos a ver. ¿Te interesaría ver, algún precio? No sé, ¿hay alguno por sí, ahí alguno, para saber? Igual no vamos a comprar, Janet, vos preguntá tranquila. ¿Sabés que le demos el regalo a Edu Casado, al esposo de Marce, que cumplió años, a ver si le podemos regalar un Citizen? A ver, Edu, ¿te gustó un Citizen? Sí, dice, está bueno. Abierto. A ver. Respecto, tipo, a ver. ¿Qué? A ver, ¿te lo podemos conseguir en Miami? A ver en cuánto están. A ver, vamos a preguntar, que parece que es el único. Sí, ¿qué tal? ¿Cuánto es más o menos un Citizen promedio de precio? El promedio, 300. $300 promedio. Bueno, pará, más o menos sí. Promedio necesitaríamos unos 30.600. Edu, te queremos, somos periodistas, te podemos regalar esperamos, otra cosa. Vienen en camino. Qué lindo. Chico, me encantaría, es más, volvería otro día para seguir recorriendo, pero como no, quiero que Janet me cuente un poquito de su vida, porque es cantante, le apasiona lo que está haciendo, que nos cante un poquito, la queremos conocer también un poco más, ha sacado nuevas canciones, así que Janet... Sí, sí, da vuelta si la cámara. Perfecto. ¿Puedes contar? Ahí encontré justo, un lugarcito para poder sentarme y contarles. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. Perfecto. A ver, ya no, se está acomodando, no sé. Ahí te vemos bien. Sí, uno. A ver, ahí estamos viendo algunas fotos de sus producciones. Sí, bueno, sí, contanos sí. De vos ahora y cantanos las dos cosas. Sí. Perdóname que estoy teniendo un problema técnico. ¿Me podés repetir un poquito? Que nos contaras acerca de vos y que nos cantaras algo que te guste. Perfecto. Mira, te cuento lo actual y un poquito de lo actual y lo futuro. Desde hace 3 años que llegué a Miami, bueno, promocionando la música argentina a través, digamos, del tango y el folclore. Y además estoy haciendo mi proyecto solista de la mano de Paul Hoyle, que es un productor que ha trabajado con artistas nacionales como Palito Ortega, María Marta Serra Lima y otros artistas como Shakira y Julio Iglesias. Entonces, estamos haciendo un proyecto de música original mía en inglés y en español, que lo pueden ver en mis redes sociales, Janet Panelo, Facebook e Instagram, y mi canal de YouTube. Y a su vez también estoy en un proyecto que he tenido un agrado, una muy grata sorpresa de conocer hace poco al nieto mayor de Bob Marley, Ingemar Marley, en el cual estamos llevando a cabo un proyecto. Estoy componiendo algunas piezas para él, algunas canciones, y el cual ya se fue a Las Vegas el sábado pasado a poder arrancar en los estudios de grabación. Así que, bueno, estamos con esos dos grandes proyectos, muy feliz en la ciudad de Miami, y si Dios quiere, cuando pase todo la pandemia, un poquito más, estamos ya volviendo a la fase 2, vamos a empezar con algunas giras en New Jersey, ya tenemos fechas confirmadas en algunos restaurantes. 40 segundos nos quedan, ¿podremos escuchar algo? Por supuesto. A ver. La cancha, me encanta. Es mi canción, Volver al Amor. Dale. Cuando yo era niña y no entendía razón, miraba el mundo del mismo color, pero en un momento todo cambió, vi como el sol se apagó, fui creciendo y comencé a recorrer un mundo gris que comenzaba mi ser. Este no es el lugar que soñé para mí, pero sé que un día podré descubrir, volver al amor, y veré mañana salir el sol. Terminará tanto dolor, sé que al final encontraré una razón y un camino en el que pueda hoy volver al amor.
Bravo, hermoso, Janet, querida, te mandamos un beso gigante. Marce, despedí vos a tu invitada. Sí, no, el agradecimiento, porque la verdad un lujo, canta divino en español, tremendo, en inglés, así que síganla por todas sus redes sociales. Y un lujo que haya sido nuestra skypista. ¿Cómo sería que la que manejaste nuestro Sky viajero desde allá? Y bueno, y este final de lujo. Así que te dejamos, pero si querés saludar a toda tu gente de Mendoza, ya con esto nos despedimos. Sí, primero que nada agradecerles a todos ustedes por la oportunidad. De verdad es un placer para mí participar en el Canal 7. Y un saludo a mis papis, a mi hermano que es baterista, a mi sobrino Pedro, a mis abuelas, Alba Cora, a todos mis amigos y a mi gente también de Mendoza y de Miami, de todos Estados Unidos. Muchas gracias a todos. A vos, Janet. Gracias por tu tiempo, por este lindo paseo. Te dejamos beso grande, Marcia, vos también. Chau a las dos. Adiós. Adiós, chau, nos vemos. Chau, adiós a las dos. Qué linda historia, ¿eh? La mendocina que va a tener una gira y material discográfico con el nieto de Bob Marley. Una genia. Para seguirlo.